Enlace Noticias está en el Congreso Petrolero en su edición número 10, convocado y realizado por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Uno de los conferencistas sobre yacimientos no convencionales dialogó con nuestro equipo periodístico. Vimos a yacimientos que ya son maduros, tienen en algunos casos 100 años de explotación. Las ciudades siguen creciendo, el parque automotor y la energía se sigue demandando. Entonces, esto viene a suplir esa falta de hidrocarburos. Entiendo que Colombia está pensando que en los próximos 4 o 5 años tendrá que importar hidrocarburos. Esta técnica o este desarrollo de los no convencionales le podría ayudar a Colombia y a todos los países que lo desarrollen a revertir esa tendencia a la baja y de ser un país importador a ser un país con un saldo de exportación para países que no tienen ninguno de estos recursos. De nacionalidad argentina, este conferencista respondió a la inquietud sobre el impacto de la técnica del fracking en la falla conocida como Vaca Muerta en el sur del continente. En Argentina sí, justamente hay 6 cuencas, pero solamente en la cuenca Neuquén, en la provincia de Neuquén, es donde se produce petróleo a partir de una formación que se llama Vaca Muerta. Ese es el nombre de la formación. Ahí en el 2007 comenzaron los primeros trabajos. Es una formación que hemos perforado durante 100 años, porque el petróleo está debajo de esa formación o muy cercana a esa. Lo hemos perforado y hemos visto que tenía gas o petróleo, pero recién, a partir del 2007, se comenzó a trabajar para un desarrollo no convencional. En todo este tiempo, obviamente que asumimos como cualquier proyecto de perforación los temores propios de que se pueda haber algún derrame, una contaminación, un descontrol de pozo, lo cual no tenemos al momento ningún tipo de noticia acerca de la contaminación, por ejemplo, de los acuíferos. Este congreso, que en principio estaba prevista su realización en Expoeventos, irá hasta este jueves en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia.